también la demasiada velocidad que trae. Así no acaba el puente, tía. Que aquí hacemos nuestra primera parada en este pueblo que el Señor escogió para que en aquello hace 250 años, como habrán dicho aquí. Voy a acordar cómo era aquí este pueblo hace 250 años y habían nacido. Porque vos sabías que la aparición de Santa Rita es de más de 250 años. Y eso te lo dice la historia, no es invento. En el año todavía de 1823, dice la Biblia de Historia que aquí vino Crisanto Sacasa, 1823, a pagar promesa en una capilla entre Tehuantepe y San Lorenzo. Habrá sido aquí Santa Rita de Tepe. Sí, ahí habrá sido. Es decir, se encontró la imagen de Santa Rita. Y a lo mejor el que le encontró vivía aquí en uno de estos caminos, en alguna casita de por acá, hace 200 años, hace más de 200 años. Y entonces aquí estuvo Santa Rita de Carga. Entonces aquí. Y aquí estuvo esta imagen de Santa Rita, aquí estuvo en este lugar por muchos años. Por lo menos hasta 1823 aquí estaba, porque te lo relata la historia. Que vino a pagar promesa en 1823. En una capilla entre Tehuantepe y San Lorenzo, que era conocida como la iglesia del Padre Hurtado. Así era que tenía el nombre de la iglesia del Padre Hurtado. Y allí vino a pagar promesa y él cuenta que era tanta la romería. O sea, en 1823 ya había romería. No era solamente del pueblito, del caserío. Ya había romería.
O sea, ya tenemos seguro que 200 años y ya había romería. ¿Cuántos años dilató, decía el doctor Isa, mi historiador, desde que apareció para que se fomentaran las romerías? Él le calculaba 50 años, mínimo. Entonces estamos hablando de 250 años de historia. ¿Cuántos años estuvo la imagen de Santa Rita aparecida en este sector, en esta comuna? No lo sabemos. No sabemos en qué año deciden llevársela de aquí hacia allá, Tautepe, la ciudad. No lo sabemos. Pero así, Santa Rita, la imagen que nosotros tenemos en la parroquia, primero estuvo aquí en este lugar. No sé si donde está la capilla de Santa Rita es el mismo lugar donde estuvo antiguamente, o quedó aquí mismo en este pueblito, en algún lugar. Pues. A veces el tiempo también te borra los datos. Le damos gracias al Señor por haber escogido aquí esta comunidad, y desde aquí comenzó a derramar gracias y bendición del Señor por intercesión de Santa Rita de Casia. Vamos a pedir al Señor que nos ayude y que bendiga a esta familia Hurtado Castillo, por todos los enfermos de la comunidad, por Pedro Hurtado, César Juan Castillo, Santo Romero, Margarita Hurtado, Victoria Díaz, y por todos los enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que todo lo bendice y santifica. Mira la fe de tu pueblo, Señor, que año con año siempre nos encontramos en este lugar, que fue el primer lugar donde estuvo la imagen sagrada de esta gran amiga tuya, Rita de Casia. Imagen, Señor, que tú la mandaste hacia aquí, hacia este territorio, y hoy es todo un santuario, Señor, que vienen miles de peregrinos de toda parte de Nicaragua a venerar esa imagen sagrada, milagrosa, que tú nos regalaste, y a través de ella derramar bendiciones, ofrendas de amor, de salud, de bienestar a todos aquellos que invocan la poderosa intercesión de Santa Rita de Casia. Hoy te pedimos, Señor, que bendiga a esta familia que recibe, que nos está acogiendo, a todos estos peregrinos que venimos de la ciudad de Tautepe, caminando hacia ese cerro donde fue encontrada la imagen milagrosa de Santa Rita de Casia. Bendice a los enfermos, Señor. Dale la salud que te piden, que necesitan por intercesión de Santa Rita. Ella trabajó como enfermera en aquel convento, Señor, allá en Casia, y los enfermos, muchos de ellos eran sanados por la oración, por las atenciones, por los cariños de Santa Rita al pueblo sufriente por la enfermedad. Derrama tu gracia, Señor, y tus bendiciones sobre todos estos enfermos de la familia Hurtado, los demás enfermos, Señor, y todos aquellos que tienen amor y devoción a Santa Rita de Casia. Concede, Señor, la gracia que te pide por tu poderosa intercesión. Este fue el primer lugar donde estuvo la imagen de Santa Rita, Señor, y desde aquí venía mucha gente también. Hasta aquí venía a venerar y a dar gracias a Santa Rita, porque consiguieron a través de su intercesión que tú los bendijera con la gracia que necesitaban. Bendícenos, Señor. Mira la fe de tu pueblo. Apelamos siempre a la poderosa intercesión de Santa Rita de Casia, y concédenos lo que te hemos pedido, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pon tu mano, Rita de Casia. Pon tu mano, Rita de Casia. Pon tu mano, Rita de Casia. ¡Viva Santa Rita! ¡Viva! ¡Viva Santa Rita!
espacio, Margarita. Doña Margarita, ¿cuánto tiene usted de hacer esto? ¿Cuántos años? Ya hace rato. ¿En años? No recuerdo muy bien, pero está un papel apuntado ahí hace rato, ¿no? Sí, porque tengo que pasar con calma las piedras. Sí. Tengo que ir a estar de mi casa con la gente. Y usted la sube y la baja. Solita, doña Margarita. Sola. Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Aquí vamos con don Francisco Valle. Don Francisco, ¿cuántos años tiene usted de peregrinar aquí a Cebadilla? Aproximadamente 9 años. Aproximadamente 9 años. ¿Cómo se siente en este momento comparado a hace 9 años la primera vez que vino? Bueno, hasta el momento me siento agradable porque no me he cansado, no me he rendido, a pesar, puede ser que por el clima, porque ha estado lloviendo, entonces el clima está bastante agradable. La primera vez que subí sí me costó mucho. Correcto. Me costó mucho. Entonces se siente con más fuerza hoy. Me siento con más fuerza, sí. Perfecto. Porque le he pedido a la Virgen que me dé la fortaleza para subir. Excelente, don Francisco. Vamos a seguir entonces y platicamos un poquito más allá arriba. Amén, a ver hermano. ¿Cómo vamos? Amén, hermano. Vamos sobre una pendiente aproximadamente de 35 grados y nos vamos a subir a una en este momento aproximadamente de unos 55 grados de inclinación. Seguimos transmitiendo para Canal 102, caminando por el cerro Cebadilla hacia el lugar de las apariciones de Santa Rita de Casia. A ver, ¿dónde estamos? En el cerro de Cebadilla, con una gran devoción a Santa Rita, nuestra patrona. ¿Cuántos años vas viniendo vos por aquí? Todos. ¿Todos cuántos? ¿Más o menos? 5, 10, 20, 250. Allá está el coliseo, ¿verdad? Todos los años. Todos los años.
de mi existencia. ¿Dispuesta, tía, a llegar hasta ahí arriba? Dispuesta. Perfecto, pues. ¿Cómo es su nombre? Julián Hurtado. Julián Hurtado, ¿de dónde usted, don Julián? De aquí a Cedades. De aquí a Cedades. ¿Cuántos años tiene, dice, de peregrina? 19 años. 19 años. De estar aquí año con año, estar peregrinando aquí, en este lugar de la Cedadilla. Antes, ¿verdad? La gente solo veníamos, porque hacíamos ese trabajo, pues, de hacer penitencia, pues, por los, hacer sacrificio por los enfermos, todo, pues, hacer. Ajá. Y me comenta usted que, ajá, don Julián, sí. Aquí nosotros, ¿verdad? Muchos enfermos han habido y vienen ellos aquí y se han sido sanados con nuestra patrona, Santa Rita, que uno pide que sea ante Dios. Y así los milagros, así vienen en cadena. Para nosotros ver, dice, la gloria de Dios, dice, tenemos que sufrir aquí en esta vida. Correcto. Por eso, aquí estamos. Voy enfermo, pero aquí estoy, bella, haciendo este sacrificio. ¿Y enfermo, don Julián? Y enfermo. ¿Y ahí vamos? Y vamos a trabajar siempre, año con año, en la parroquia, allí por el tiempo de Santa Rita, pues. Yo allí trabajo. Correcto. ¿No te... sí. Hola, ¿qué tal? Sí, espero, pues, mi Creador, que me siga dando vida para poder también servirle a nuestra patrona, Santa Rita, y a Dios, pues, lo tenga con salud. Yo sé lo que tengo que decirle por momento, porque en esta vida sufrimos mucho. Sí. Así es, don Julián. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, don Julián. Gracias. Estamos perdiendo hija. Por ahí nos seguimos viendo. Seguimos subiendo en el cerro de la Cebadilla. Aquí en Acedades. Ya muchos se han cansado, pero la mayoría persiste. Ahí viene gente enferma. Viene gente jóvenes ahí también. Con todo su esfuerzo, toda su fe, peregrinando, unos apoyando a otros, dando ánimo, y seguimos todos juntos. Seguimos en la transmisión acá a través de TV Max, canal 102. Aquí podemos ver el nivel de altitud que tenemos en este momento. Allá vemos unas casas. ¡Viva Santa Rita! ¡Viva! ¡Un aplauso a Santa Rita de Castia! Ahí vienen jóvenes muy animados todavía, con mucha energía. ¡Santa Rita! ¡Viva! ¡Bravo! Otros ahí todos penosos, pero ahí van. Salud, salud. Bueno, estos son los primeros peregrinos que van subiendo el cerro. Los demás vienen atrás acompañando la imagen. Otros pues se han ido quedando descansando, pero ahí van todos subiendo siempre, con mucha energía, con mucha fuerza, doña Carmencita. Aquí vamos. Ahí va con toda la energía todavía. Claro. Bueno, allá viene el padre Guillermo Blandón, junto a la imagen que trae. Miren esa señora, todos los años ella solita, solita. Uno viene caminando sin carga prácticamente, lo que trae una mochila con agua. Algunos traen comida, otros traen ropa, un par de zapatos extra. Ella no, ella trae la imagen de Santa Rita. Esa no es la imagen original, pero miren, ella viene manteniendo el equilibrio solita con la imagen y baja con ella. Imagínense, nosotros vamos cansadísimos. Esta es una pendiente bien complicada para subir. Los jóvenes, muchos jóvenes se han quedado y esta señora viene con toda su fuerza, que le brinda su fe. El padre, ahí viene también, miembro de la pastoral juvenil, con mucha fuerza y mucha energía todavía, pero ahí viene, tratando de llegar hasta la cima. Nos conectamos más adelante. Él siempre me ayuda.
Pero ese creció. Su padrino es una casa. Pase, mi amorcito lindo, que salga todo el suyo, este camino. La cara me hizo descansar. Si no, no me parte. Bueno, una fotillo, una fotillo. Que se baje ese vago, ¿vale? Qué calor. ¡Esa! Que venga a reclamar mi carta. Una risa hermosa ahí, hermana. Esa fue alegría, hermana. Esta soy agua yo. Ella le hizo una sonrisa. Por lo menos está bueno para una buena. La Santarita hace más, aproximadamente más de 250 años. Un pueblo, una zona despoblada, y hace 250 años era igual. Y así, en un lugar solitario, comenzó a propagarse la devoción, que hoy es un centro de peregrinación. Los caminos del Señor no son como piensan los hombres. Jesús nació en un pueblito, en un establo, en Belén, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de ahí nació el Rey. Y tú, Belén, tú eras ni la más importante de la ciudad, y ahí nació el Rey. Y en este cerro desolado, pura piedra, difícil de subir, difícil de bajar, aquí un campesino encontró la imagen milagrosa de Santa Rita de Casia hace más de 250 años. Que ella nos proteja, nos bendiga. Que ella interceda ante el Padre Celestial por todos los peregrinos y los que venimos aquí a visitar este lugar sagrado para nosotros. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, nadie me manda el tema.
Hola. ¿Cómo está? ¿De vos? Bien, bien, bien. ¿Carlos? ¿Sí? El padre va a querer agua, vamos a ver. Un poquito. Pon tu mano, Rita de Casia. Hola, que sea la mía. Pon tu mano, Rita de Casia. Hola, que sea la mía. ¡Viva la patrona del pueblo! ¡Viva! ¡Viva Santa Rita de Casia! ¡Viva! ¡Aplauso a Santa Rita! Mayores que las que yo hago. Basta con que ustedes crean en mí y se den cuenta. Las obras que yo hago, ustedes también las pueden hacer. Tienen que creer en mí. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que el Señor les concedió a Pablo, a Bernabé, a los apóstoles. El Señor les concedió para poder de hacer obras maravillas a través de su mano. Les concedió. Por eso cuando estaba una vez predicando Pablo, un chaval estaba en la ventana del segundo piso y se cayó y se desnucó. Eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, hermano. Y Pablo oró por él y el chaval lo recobró la vida. ¿Será Pablo el que hizo los milagros? Dios le concedió a Pablo. Acabamos de escuchar en el Evangelio. Si ustedes creyeran en mí, le dice Felipe, todo el que cree en mí hará la obra que yo hago. Y la hará aún mayores. Todos los que creen en mí. Lo que pasa es que nosotros no tenemos fe, mis hermanos. Necesitamos purificar nuestra fe. Y la fe es la firmeza, la certeza de creer en este Dios. De creer en su amor, en su misericordia, en su bondad. La fe firme, segura. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Él no me abandona. Yo lo sé. Mi fe me lo dice. Cuando Abraham iba subiendo con su hijo Isaac a ofrecerlo en sacrificio, le dice el hijo, papá, está la leña, está el lugar del sacrificio, está el cuchillo. Y la víctima, no sabía que era él la víctima, Isaac. ¿Y qué le contestó a su padre Abraham? Dios proveerá, hijo, le dice. Dios proveerá. Y llegaron al lugar, puso la leña, agarró al chavalo y lo puso sobre la leña. Como quien dice, papá, yo soy la víctima. ¿Qué habrá pensado Isaac en ese momento? Lo amarró y levantó el cuchillo. Cuando de repente, detente Abraham. Dios proveerá. Nosotros decimos popularmente, mis hermanos, Dios aprieta.
pero no ahoga. Dios aprieta, pero no ahoga, hermano. Y cuando nos hemos sentido que ya estamos por hundirnos, de repente algo nos levanta, hermano. De repente algo nos levanta. Ese es el poder de Dios. Y esa es la fe que nosotros con la cual deberíamos de vivir siempre. Una fe firme, confiando en el Señor. Si ustedes creyeran en mí, Felipe, ¿por qué me pregunta qué le muestre al Padre? ¿No te has dado cuenta que el que me está viendo a mí, está viendo a mi Padre? No te estás dando cuenta, no te has dado cuenta. 3 años conmigo, Felipe. Las obras que yo hago, no las hago yo, dice el Señor. Las hace mi Padre. Pedro sanaba a muchos enfermos. ¿Son obras de Pedro? Del Padre. A través de Pedro. Pablo resucitó a este muchacho que se desnucó. Fue obra de Pablo. Del Señor, a través de Pablo. Aquí tenemos a aquella niña que se nos curó milagrosamente. ¿A dónde está mi reina? Ah, venga para acá. Venga para acá, mis hermanos. Hace 3 años la mamá dio el testimonio. Los que estábamos aquí, ¿se acuerdan? Aquí está la niña que hace 3 años, esta muñequita que hoy tenemos aquí, hermano, ni cosa parecida. Era un cadáver. Era un esqueletito forrado en piel nada más. Miren a esta muchacha. Los varones no me la enamoren porque ya tiene novio, creo yo. Ya tiene novio, ¿verdad? Así es que me la respetan. Pero cuando ella es enfermita, un tío de ella vino a este lugar, hermano, y agarró la esperma. Y ella estaba flaquita, la pobrecita, la mamá llorando. Le dice, mira, hija, le dice, esta que esperma es de Santa Rita. Agarrarla con fe y pedirle a Santa Rita. Ella agarró la esperma, se la puso en su barriguita, hermano, y se quedó dormidita. Veanla cómo está ahora, hermano. Ahí está el milagro. Un aplauso a Santa Rita, hermano. Un aplauso a Santa Rita. Ya está comprometida con Santa Rita. Fue la obra de Dios a través de Santa Rita, hija. Que nunca se te olvide y siempre cuenta lo que Dios hizo a través de Santa Rita en tu vida. ¿Ya? Para que es siempre el testimonio, mi amor. Y vaya alguien con el vestidito de Santa Rita. Siempre, mi reina. Que Dios te bendiga. Y siempre venga a este cerro que aquí Santa Rita la trajo. Ella se quedó dormida y cuando se despertó le contó a su mamá, mamá, vino Santa Rita y me llevó. Me llevó. El primer milagro que hizo Santa Rita, ¿vos sabés cuál fue? Que te quitó el miedo a la muerte. Qué bonito era ahí donde me llevó Santa Rita. Qué bonito. Esas son las maravillas, hermano. Pon tu mano, Rita de Casia. Pon tu mano, Rita de Casia. Aplausos a Santa Rita. Son las maravillas. Y Santa Rita le dijo, quiero que vayas a la iglesia, le dice. Dice mamá, dice Santa Rita que me lleve a la iglesia. Dije, pero no vas a aguantar si estaba flaquita. Estaba flaquita, era un esqueletito, no vas a aguantar. Pero Santa Rita me dijo que fuera a la iglesia, que allá hay una señora que camina con el Padre. Ya ustedes saben quién era esta señora, doña Müller. Por eso es que yo todos los años y ahora en adelante le digo, mire, vos tenés que estar aquí 21 y 22, porque mirá, la que te manda cliente es ella. Es ella, Santa Rita. Hermano, lo acabamos de escuchar en el Evangelio. El que cree en mí de verdad, Dios hace maravillas y ustedes las van a hacer también en mi nombre. Todo lo que pidan en mi nombre, dice el Señor, se le va a conceder. Porque esa es la fe, hermano. Esa es la fe. ¿Y quién iba a pensar que esta esperma que se está quemando aquí a los pies de ese árbol, para Santa Rita de Casia, a través de esa esperma, el Señor iba a sanar? Hermano, pues eso está en la Biblia. Dice la palabra de Dios que la gente agarraba los paños que usaba Pablo. Los agarraba y se los ponían a los enfermos y los enfermos sanaban. Dice la palabra de Dios que la gente cuando miraba que iba a pasar Pedro, sacaban a los enfermos para que la sombra de Pedro los tocara y la sombra de Pedro los sanaba. Pues si lo acabamos de escuchar en el Evangelio, si tenés fe, mejores que la mía, te dice el Señor, la vas a hacer. Santa Rita era una mujer de fe, hermano. Santa Rita era una mujer de fe. Ella le pedía al Señor con la seguridad, con la certeza de que Dios le iba a conceder
lo que ella le estaba pidiendo. Porque creía en el Señor. Porque ella pedía sin ningún interés nada más por el bien de los demás. Por el bien de los demás. Y Dios a través de Santa Rita hizo maravilla. Dios a través de Santa Rita, dice la palabra de Dios, el Señor les concedió el poder de hacer obras grandes, maravillas, a través de su mano. A través de su mano. Esta es la fe, mis hermanos, que a nosotros nos ha traído a este lugar. Esta es la fe. Es impresionante, cuando yo iba entrando, yo sentí el perfume a incienso. El año pasado lo sentí a rosa, pero entrando sentí el perfume a incienso. Yo dije, yo mejor me quedo callado porque no vaya a ser que estoy inventando. Pero al ratito, no, que, ay, para, aquí huele a incienso, aquí huele a incienso. Y ya comenzamos a escuchar todo. Cuando estaba yo allá, que se me acercaron para ofrecerme una catamala, espero que me cumplan, ¿verdad? Hermano, pero yo en vez de sentir en ese momento olor a nacatamal, que no se pierde, y se ve, están vendiendo nacatamal, porque están cociendo, se siente el olor. Volví a representar el olor a rosa, ahora aquí fuera de rosa o de incienso. Le digo, es idea mía, pero en vez de olor a nacatamal, huelo a incienso acá. Ahí, hermano, ahí estaba, habían varias personas que lo sintieron junto conmigo. Se sintió. Son los signos, mis hermanos. Son los signos sencillos, pequeños, pero que nos confirman que no estamos mal, hermano. Que no estamos mal, que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros, que Cristo el Señor, amigo íntimo de Santa Rita, está con nosotros. Que Santa Rita de Casia acompaña a este pueblo que la ama. Pon tu mano, Rita de Casia. Pon tu mano, Rita de Casia. Aplauso a la patrona del pueblo. La vamos a quemar nosotros. Pues estos hermanos difuntos, Santa Rita, Tomás Arquín, Agustín, Avelina, Virginia, Salomón, Emérita, Teodora, Eduardo, Joselino, Rolando, Emperatriz, Hermes, Leonarda, Antonio, Silvio Antonio, y todos los difuntos que queramos encomendarte en este momento, los que estamos aquí presentes, por todas estas intenciones, Santa Rita de Casia, acción de gracia, por Nicaragua, Rita de Casia, estamos mal, tú le devolviste la paz al pueblo de Casia, con tu sufrimiento, con tu humildad, con tu sencillez. Nicaragua necesita paz, Santa Rita de Casia. Tú estás en el cielo y mira las cosas como son. Pide por la paz en Nicaragua, Rita de Casia. No más sufrimiento, no más muerte, no más dolor. Mira la fe por estos niños, estos jóvenes, ancianos, enfermos. Escucha nuestra oración de Rita de Casia. Que este año sea una lluvia de bendición, Rita de Casia. Venimos con fe. Con fe, confiando en ti, Santa Rita. Confiando en ti, porque tú confiaste en el Señor. Como dijo el apóstol San Pablo, Rita de Casia, imiten, dice Santiago, la humildad de los profetas en el sufrimiento. Imiten la tenacidad de los jueces en el sufrimiento. Te imitamos a ti, Rita de Casia, en esa fe segura, firme, en que el Señor tu Dios no te va a negar nada, porque tú no le negaste nada al Señor. Bendícenos, Rita de Casia. Derrama la brisa de tu gracia sobre todos nosotros. Tú querías ser monjita. Derrama ese perfume que pasara por el matrimonio de rosa, que solo tú no las puedes dar. Tú querías ser madre de muchos, como vos, como toda religiosa. El Señor quiso que fueras madre de un par de gemelos. Y tú todo lo obedeciste, te sometiste a la voluntad de tu Señor. Escucha a estas mujeres, estos hombres, estos niños, en este momento. Sana, que hay que sanar, Rita de Casia. Sana. Sana, Santa Rita de Casia.
ayuda al que necesita ayuda. Si Dios te mandó a esta tierra hace 250 años, le damos gracias al Señor por haber escogido nuestra tierra y habernos mandado tu imagen, Santa Rita de Casia. Habernos mandado tu testimonio de vida cristiana. Escúchalo, Santa Rita. Yo te quiero pedir que despierte la vida religiosa entre tantos jóvenes que tenemos. Muchachos y muchachas que se enamoren de Cristo como tú te enamoraste de tu Señor. Hay matrimonios en crisis, Rita de Casia. Tú fuiste casada y tú sabes las dificultades que pasan los matrimonios. Hay problemas de padre con sus hijos. Tú tuviste un par de gemelos, Rita de Casia. Y tus hijos se encapricharon que querían vengar la muerte de su padre. Y tú como madre lloraste amargamente porque tus hijos estaban por el mal camino. Y tú le pediste a Dios que te los salvara. Escucha a las madres que te piden por sus hijos. Escucha a las madres. Hay hijos nuestros, Rita de Casia, que van caminando, peregrinando, buscando mejor vida. Y han tenido que dejar su casa, su familia, todo. Mejor compañía que tú no podrían tener, Rita de Casia. Hoy hay madres, esposas, hijos que te están pidiendo que les protejas a su padre, a sus hijos, a sus hermanos. Consuela al que está triste, Rita de Casia. Dios te mandó para que hagas obras maravillas, como dice la palabra grande, a través de tus manos, Rita de Casia. Toca al que necesita ser tocado, Rita de Casia. Pase en medio de nosotros, Rita de Casia, y riegue en medio de nosotros el perfume de la rosa, que es el signo de la santidad de tu presencia, Rita de Casia. Quemamos delante de ti, Rita de Casia, estas intenciones para que este humo sea elevado hasta el cielo, donde tú estás con el Señor tu Dios, a quien amaste y le entregaste tu vida entera, Rita de Casia. Te quemamos esta lista de intenciones que representan todas nuestras intenciones, Santa Rita, donde te pedimos por cada uno, Santa Rita de Casia. Aquí están nuestras intenciones, pero son muchas las que tenemos, Rita de Casia. Aquí están, que sean elevadas al cielo, toma la Rita de Casia, la oración de los santos que se presentan ante el trono, el altar del Señor. Lleva la Rita de Casia y derrama el rocío de tu presencia sobre todo y cada uno de nosotros, Rita de Casia, porque creemos en tu poderosa intercesión. Gracias que el Señor tu Dios te concedió, porque tú le concediste tu vida entera a su servicio, a vivir el Evangelio, que es vivir la presencia de Cristo en medio de nosotros. Pon tu mano, Rita de Casia. Antes que la mía. Pon tu mano, Rita de Casia. Antes que la mía. Pon tu mano, Rita de Casia. ¡Viva Santa Rita! ¡Viva! ¡Viva la patrona del pueblo! ¡Viva! Un aplauso a Santa Rita. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Lleno del amor de Dios, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ya mucho con tu mano, Rita de Casia.
¿Cuántas entonces? ¿Cuántas? Allá, pero si no hay papa, ¡salud!